¿Qué se puede hacer para resolver el problema de la acumulación de los residuos domésticos? Podría pensarse en el aprovechamiento de los mismos mediante algún tipo de transformación. Para saberlos utilizar adecuadamente, es necesario conocer primero su naturaleza, características y valor potencial de los mismos. De esta manera, las montañas de residuos podrían considerarse como nuevos yacimientos de materias primas. El tratamiento que vaya a darse a los residuos ha de ser el más respetuoso con el medio ambiente, es decir, aquel que origine el menor impacto ambiental. En líneas generales, los residuos sólidos urbanos se clasifican en tres grupos: envases, materia orgánica, otros. Los envases representan una parte importante de los residuos sólidos urbanos, alrededor del 30%. Existe una gran variedad de materiales utilizados en la fabricación de envases que van desde el papel cartón, plásticos diversos, vidrios, acero, aluminio, hasta otros de carácter multimaterial o complejos, como los conocidos tetrabric. Analicemos primero su naturaleza, los recursos naturales de los que proceden y los tratamientos a los que pueden someterse para conseguir su eliminación, aprovechando el potencial material o energético que poseen. Desde los albores de la humanidad, el vidrio ha acompañado al hombre en su paso por el mundo, incorporándose a la cultura de los diversos pueblos. Como envase, el vidrio, junto a la cerámica, es el material más antiguo en el embalaje y acondicionamiento de los productos, dadas sus propiedades. Es inerte, higiénico, fácilmente moldeable, reciclable y tiene buena presentación. Las materias primas utilizadas en la fabricación del vidrio son arena, sosa y caliza, además de otras secundarias. Estas materias primas, convenientemente mezcladas, son fundidas en hornos a 1500 grados centígrados, transformándose en un líquido viscoso amarillo rojizo. La conformación del material se realiza por soplado. La naturaleza química del vidrio corresponde a una mezcla de óxidos de silicio, calcio, sodio y de otros metales según sean las características buscadas. El consumo anual de vidrio por habitante en España es del orden de 33 kilogramos, que corresponde a unos 100 envases, incidiendo de manera importante en el volumen total de residuos sólidos urbanos. El papel es un material que desde hace aproximadamente dos milenios ha acompañado al hombre en su evolución económica y social. Con los avances tecnológicos, el hombre ha sabido transformar el recurso natural, la madera, para su beneficio, adaptándolo a sus necesidades. A partir de la madera y mediante un proceso químico que requiere altos consumos de agua y productos químicos, se obtiene la pasta de papel. Base de los diferentes tipos de papel cartón existentes en el mercado. El papel está formado por fibras de celulosa. España es el séptimo productor de papel cartón de la Unión Europea,
con un consumo anual por habitante de 141 kilogramos en sus diferentes formas comerciales: papel prensa, envases, embalajes. Incorporándose una vez finalizado su uso a los residuos sólidos urbanos. Su contribución en los residuos sólidos urbanos es del orden del 25% en peso. Los plásticos, materiales incorporados en la última mitad del siglo XX, son actualmente uno de los materiales más utilizados en casi todos los sectores industriales, como consecuencia de las buenas propiedades que poseen: versatilidad, facilidad de fabricación, bajo coste, transparencia, resistencia a los factores ambientales, atractivos. La industria del envase y embalaje, aprovechando estas propiedades, incorpora cada día más los plásticos en su sector, adquiriendo estos cada vez más importancia en el volumen y composición de los residuos sólidos urbanos. El recurso natural a partir del cual se fabrican los plásticos es el petróleo. Mediante transformaciones químicas con aporte de energía y posterior incorporación de aditivos, se obtienen los productos base de la industria de plásticos. La composición química de los plásticos corresponde a la de los materiales polímeros, es decir, son compuestos orgánicos formados por largas cadenas hidrocarbonadas, carbono, hidrógeno y algunos otros elementos. El sector de transformación de plásticos se encarga de dar las diferentes formas a los mismos, necesitando para ello energía. España ocupa el séptimo lugar en consumo de plásticos y el noveno en producción en el ranking mundial. Cada español consume una media de 82 kilogramos al año. Su presencia en los residuos sólidos urbanos es del orden del 10% en peso. El acero estañado, conocido como hojalata, es otro de los materiales con que se fabrican envases. Las primeras referencias del acero en su forma comercial aparecen en el siglo XIV. La necesidad de conservar alimentos desarrolla la primera patente de envases de hojalata en 1812, utilizándose de forma creciente hasta la actualidad, dadas sus especiales características, como fácil conformación, rigidez, ligereza y facilidad de reciclado. El acero es la materia prima fundamental de la hojalata. El acero se obtiene en un alto horno a partir de los minerales de hierro y coque siderúrgico a altas temperaturas. Este acero sufre procesos de decapado en baños de ácidos e intensos lavados con agua. Posteriormente se procede a la laminación y recocido de las bandas, seguido de un proceso de recubrimiento electrolítico de estaño y posterior pasivado. España produce alrededor del 10% del total de hojalata fabricada en la Unión Europea. La práctica totalidad de hojalata fabricada se destina a envases, cifrándose en 10 kilogramos por habitante y año el consumo en España.
El aluminio, material de principios del siglo XX, es uno de los materiales metálicos más importantes, ya que combina su ligereza con propiedades como alta conductividad térmica, resistencia a la corrosión y una gran deformabilidad, que permite fabricar las formas más diversas: latas, láminas, envases flexibles, que le hace muy útil en la industria del envase y el embalaje. El aluminio se obtiene mediante un proceso electrolítico de la alúmina que previamente se obtiene del mineral bauxita. Aproximadamente se necesitan 4 toneladas de bauxita para obtener 2 toneladas de alúmina, de la cual se obtiene 1 tonelada de aluminio metal. El consumo energético en la fabricación de aluminio es alto, 13.500 kilovatios hora por tonelada de metal. El sector del envase y embalajes representa el 16% del consumo total de aluminio en España. El consumo de botes de aluminio en España es del orden de 30 por habitante y año. Los envases conocidos como Tetra Brick son relativamente jóvenes, ya que se desarrollan a partir de los años 50 y su comercialización no comienza hasta 1963. Se caracterizan por ser envases multimateriales, formados por láminas de cartón, aluminio y plástico. Cuya principal característica es su ligereza y capacidad de conservación en óptimas condiciones de los alimentos que contienen. Su fabricación requiere de papel cartón, al que se somete a técnicas de impresión para incorporar el diseño del cliente. Posteriormente se lamina con papel de aluminio y film de polietileno que impermeabiliza el envase. Más de 100 millones de litros de bebidas se envasan a diario en Europa en este tipo de envase. En España se consumen alrededor de 4.600 millones de estos envases, correspondiendo a unos 115 envases al año por habitante, alrededor de 3 kilogramos por habitante y año. Los residuos de carácter orgánico presentes en los residuos domésticos están compuestos principalmente por restos de alimentos, tanto en estado natural como cocinados, y en menor proporción por residuos procedentes de los jardines. La cantidad y tipo de estos residuos varía de forma notable según sea la zona geográfica de recogida y la estacionalidad. En las zonas rurales, la proporción de residuos orgánicos es muy pequeña, ya que es utilizada como alimento de algunos animales domésticos. Puede valorarse de forma estadística que la proporción de residuos orgánicos en España del total de residuos domésticos es del 40%. La composición química de la fracción orgánica es de todos conocida: carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y ciertos oligoelementos.
Así se encuentran restos de hortalizas, de frutas, de carnes y pescados, cereales. La materia orgánica tiene un interesante valor económico. Como se verá en la parte tercera del vídeo, los residuos orgánicos de origen doméstico pueden transformarse en gas combustible, abono natural, por último, los denominados otros residuos. Existen en menor cantidad que los presentados anteriormente y no por ello dejan de ser importantes. Entre estos residuos se encuentran pinturas, medicamentos, aerosoles, tubos fluorescentes, radiografías, aceites de cocina y de automóviles, baterías, pilas, electrodomésticos de línea blanca, frigoríficos, lavadoras, calentadores. La ropa, artículos de plástico, sillas de jardín, juguetes, escombros de obras y otros, como neumáticos, muebles, colchones, completan la gran diversidad de residuos que se encuentran en los residuos sólidos urbanos. Algunos de estos residuos tienen la calificación de peligrosos por las consecuencias que pueden tener sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Las pilas, dispositivos electroquímicos capaces de convertir energía química en eléctrica, contienen fundamentalmente metales peligrosos como mercurio, cadmio, zinc, plomo, níquel, litio. Una sola pila botón de óxido de mercurio es capaz de contaminar 2 millones de litros de agua en los límites nocivos para la salud. No todas las pilas poseen el mismo nivel potencial de contaminación. Los aceites, producto de origen vegetal, oliva, girasol, o los lubricantes de origen mineral, en cuya composición se encuentran aditivos químicos nocivos como fenoles, compuestos de cloro, policlorobifenilos, una vez usados y convertidos en residuos, no pueden verterse ni someterles a un tratamiento de manera incontrolada y que provoque contaminación atmosférica superior a lo establecido por la legislación medioambiental. Una vez conocida la naturaleza de los residuos sólidos urbanos, en la parte tercera del vídeo, se analizan los posibles tratamientos a aplicar a cada residuo, de manera que permitan una gestión correcta de los mismos.